Hola, hola, yo soy Universo Casinos Online en español. En esta ocasión les doy la cordial bienvenida y es un gozo llegar nuevamente hasta tu localidad con este anhelado slot llamado Big Bass Floats My Boat. Al español es el gran perca flotando en mi barco, ¿vale? Ok, este slot tiene una peculiaridad chingona que lo distingue. Es la red que vemos a la izquierda. Aleatoriamente, es decir, cuando el slot quiera, si nos aparecen muchos pececitos, esa red se activa aleatoriamente, reitero, y jala esos premios, ¿vale? No obstante, los puede multiplicar, ¿vale? Esa cualidad es chingona, pero no nos dejemos engañar, porque les adelanto que este slot es muy caro. Les voy a enseñar con este algoritmo, aunque sea caro, a que juegues con responsabilidad, ¿vale? A hacer aparecer los scatters constantemente, siempre y cuando no nos dé un premio alto. Si nos da un premio alto o considerable, allí nos detenemos sí o sí, por favor, para que no vengas y me digas que no te funcionó. Sigue bien las instrucciones y ve cómo lo voy a jugar yo para que así lo juegues tú, pero con tu presupuesto. En mi caso lo voy a jugar de 100 pesos, ¿vale? Cuando active el botón va a subir a 150 pesos mexicanos, ¿vale? El algoritmo de esta madre es 44 por 39, ¿vale? Es decir, cuando active el botón de apuesta, ¿vale?, que suba a 150 pesos mexicanos, hacemos girar 44 veces. Cuando lo desactive, hacemos girar 39. Vamos a activarlo. Ya está activado. Ahora vamos a aplicar la tirada rápida sí o sí, ¿vale? Y se juega muy rápido. No estoy en versión demo, ¿eh? ¡Wow! Las letras de historial del juego están en blanco. Quédate al final para que te deje las instrucciones, ¿vale? Arrancamos en chinga 44, por favor, responsable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A ver, podemos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ok, desactivamos el botón de apuesta. Ahí está en 100 pesos, 37, así muy rápido, con mucha fe, por favor, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a huevo, puto. Ok, yo voy a parar o a detener el giro, ¿vale? No te recomiendo que lo hagas. En mi caso, yo sí lo siento funcional. Vamos a ello. Ok, reitero, yo lo siento más funcional solamente en este slot, ¿vale? No en sus hermanos, que los tutoriales he traído, que si no mal recuerdo es el de Halloween y el de Navidad. Allí sí hay que dejar que fluya. En este no. En mi caso, pero si tú lo quieres dejar fluir, esa es tu decisión, ¿vale? Te estoy enseñando el algoritmo. Aquí ya los premios no dependen del algoritmo, ¿vale? A ver, allí conviene. Para empezar digo, a chingar a su madre, ¿vale? Estuvo bien, vamos a continuar, ¿vale? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok, activamos el botón de apuesta y 44 muy rápido. Como lo estás viendo, hazlo por favor, ¿vale? 1. A huevo. Ok. Segundos, scatters, ¿vale? O nos proporciona un premio considerable o no lo hace, ¿vale? Reitero, yo siento más funcional de tener el giro como lo están viendo, solamente en este slot, en los otros no, ¿vale? Y pues si tú lo quieres dejar fluir, esa es tu decisión, ¿vale? Pero de que este algoritmo es funcional, lo están viendo, ¿vale? Ya los premios no tienen que ver con esto, ¿vale? Pero nos tienen que dar una ganancia sí o sí, considerable. Eso sí, no lo ha hecho. Entonces continuamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué les dije? Ya se activó aleatoriamente y van para arriba. Excelente. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ok. Desactivamos el botón de apuesta como lo están viendo y 37 así con mucha fe, por favor, ¿vale? 1, 2, 2, 2. A huevo, puto. Terceros scatters. Sí o sí nos tiene que dar un premio considerable. No lo ha hecho. Mientras no lo haga, podemos hacer aparecer esto hasta 8 veces, ¿vale? Pero si en esas 8 veces no nos brinda un premio considerable, allí ya nos tenemos que detener, ¿vale? Pero si lo hace, sí nos tiene que dar un premio considerable. A ver aquí, a ver, vamos a ver, pero lo voy a acelerar, ¿vale? Chingón, chingón. Reitero, en mi caso, lo detengo. Ok, vamos a continuar rápido, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya se activó. Eso es muy bueno de este slot, ¿vale? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok. Activamos el botón apuesta. 44 giros así muy rápido, por favor, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede ser, puede ser. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ok, con mucha fe nos tiene que dar un premio considerable. Desactivamos y 37 así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, tenemos 2 oportunidades, si no, rapidísimo continuamos, ¿vale? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. Una oportunidad. 37, ok. Con mucha fe, por favor, activamos el botón. Presiona dos veces 44 giros así, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Ok, una sola oportunidad, si no en chinga, ¿vale? A huevo, puto. Ok, excelente, excelente. No nos ha otorgado un premio alto o considerable, ¿vale? Yo, jugándolo yo, detengo el giro como lo están viendo, ¿vale? Si tú lo quieres dejar fluir, esa es tu decisión. No es mi invitación, ¿vale? Yo, jugándolo yo, detengo el giro. Para mí es muy funcional. Pero este algoritmo nos tiene que dar un premio considerable o alto, sí o sí. Esta función está bien chingona. Vamos a ver qué nos proporciona. Pinche levantón que nos dio. Excelente, excelente. Vamos a continuar rapidísimo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A huevo, ya se activó la red. Excelente. Todo esto es ganancia, ¿vale? Pero en chinga, ¿vale? 23. Otra vez se activó, chingón. 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 34. A huevo, ahí va a ser scatter, sí o sí. A huevo. Ok, ok. Pues el Epic Win sí nos ayudó bastante, ¿vale? Vamos a ver aquí. Entonces, yo en lo particular nunca he llegado a llenar todos los monitos, ¿vale? Pero este también es como infinito. Es lo que tiene también este slot, a huevo. A ver ahí que nos da otro Epic, que nos dé otro Epic. No fue Epic, pero estuvo chingón. Acelerarlo, ¿vale? Para no hacer tan largo esto. Lo que sí no me gusta de esta gama de Big Bass es que aparecen peces con valores monetarios muy altos y no aparece un monito. A ver allí, por 5 está chingón. A ver ahí. Ok, aquí conseguimos el múltiplo por 2, ¿vale? Les reitero, no sé si se vean que esto es infinito. Llenamos los 10 monitos y lo recorre para tener la posibilidad puta madre, ni me di cuenta y ni me dejó hablar. Va recorriendo, ¿vale? Para tener, eso está bien chingón. Vean, ojalá nos dé premio bueno, que vamos bien, ¿eh? Sí, como chingados no, a huevo. ¿Sí? Ok, reitero, esto es como infinito. Miren, aquí, un monito más y se activan otros giros. ¡A huevo, chingao! Ahora va por 3. ¿Ya vieron cómo se recorrió? Pero ahí vean, aquí ya nos está dando lo que les dije, un premio considerable. Esperemos que aquí por 3 nos dé un buen premio. A ver allí. Bueno, como es por 3, ya es bueno. Vamos a acelerarlo. Aquí nos detenemos, ¿vale? Ya llevamos 32,230 pesos. Esperemos más esto. Vean. Ese de por 11 hubiera sido de una moneda de 1000 pesos, ¿no? Hubiera sido un putazote. Pero bueno. Reitero, en mí es funcional detener el giro. A ver aquí. Un super múltiplo para un valor monetario tan bajo. ¿Vale? Pero bueno. Así es esta gama de Big Bass. Y aquí nos detenemos estrictamente porque sí nos proporcionó un premio muy considerable. Si no alto, sí considerable, porque iniciamos con 57,450 pesos mexicanos, subimos a 92,160 pesos mexicanos, ganamos a cálculo como 34,000 pesos mexicanos, ¿vale? Nos fue bien. Si te gustó este video tutorial, regálame un like, suscríbete, comenta, compártelo para que llegue a más personas a través de ti. ¿Cómo vas a activar este algoritmo? Brevemente y muy claro, ¿vale? Entiéndeme, por favor. Juégalo responsablemente, porque este slot sí es muy caro. Limpias el navegador de tu dispositivo estrictamente. Ya que realizaste eso, ingresas obviamente a tu casino a este slot, lo reinicias 8 veces. Estableces tu apuesta, juégalo como lo hice yo, ¿vale? Empieza con el botón de apuesta activado y giras 44, lo desactivas 37. ¿Vale? En dado caso, estrictamente, que en la segunda ronda no te brinde los primeros scatters, ya no lo continúes, te tienes que detener, ¿vale? Porque si tú lo continúas y pierdes, vas a venir y me vas a decir que no te funcionó, porque sí funciona. Es en serio, lo estás viendo, ¿vale? Si lo quieres intentar por segunda y última vez, solamente sales al menú principal, ingresas al slot, lo reinicias desde allí 8 veces, estableces tu apuesta y lo mismo, por máximo en la segunda ronda te tiene que proporcionar los primeros scatters para que te des cuenta que ya se activó y lo continúes. De no ser así, en serio, detente por favor, ¿vale? Yo soy Universo Casinos Online en español, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.